Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal su semana? Estamos iniciándola. Recuerden iniciarla siempre con toda la actitud. Soy Marcela. Yo soy Daniel. Y el día de hoy, en este bloquecito, les vamos a traer algo de Control de control de peso. peso. Y los ejercicios que vamos a hacer hoy, pues van a estar intensos, van a ser un poco distintos. Y esperamos que les gusten mucho. Recuerden que esto queda guardado para cuando ustedes lo quieran, lo puedan hacer o lo hagan las veces que quieran, ¿ok? Así es, sí. El día de hoy vamos a necesitar solo un tapete, una toalla, un espacio donde ustedes se sientan cómodos, cómodas para poder hacer el ejercicio en piso, ¿okay? No vamos a necesitar ningún peso extra, solamente su cuerpo. Necesitan su botella de agua para hidratarse y su toalla para secarse el sudor, ¿no? Y pues mucha actitud, muchas ganas para hacer esta rutina. Si tienen su reloj o su pulsómetro o lo que ustedes ocupen para irse checando ay, ya lo perdí. Sus pulsaciones, pónganlo, préndanlo, ténganlo a la Listo. mano. Si no tienen nada, ¿cómo? Bueno, ¿en qué operación hacen para conocer su frecuencia cardíaca Okay. Para máxima? conocer la ¿Te frecuencia acuerdas? cardíaca máxima al número 220, ¿20? le vamos a restar su edad y con eso vamos a tener ya la frecuencia cardíaca máxima. Nosotros vamos a trabajar en un rango de un 60-85 de porcentaje, ¿vale? Entonces, a ese número que les salga de 220 menos edad, lo multiplican por ese porcentaje para que vean ese rango de frecuencia en la que tienen que estar. Como decía la profesora, si ustedes tienen una pulsera, algún aparato que pueda medir su frecuencia cardíaca, úsenlo, pero si no, lo que pueden hacer es colocarse sus dos dedos aquí en el cuello y contar por 10 10 segundos, 10 segundos. segundos. Las pulsaciones que tienen y eso lo multiplican por 6 para que vean pues, su frecuencia. Sí, así es. Es importante que ustedes se vayan checando, que escuchen a su cuerpo, pero que también le echen muchas ganas, ¿ok? Pues bueno, Perfecto. vamos a empezar. Súper. Vamos a Bien, darle. vamos a comenzar el calentamiento. Calentamiento, pues ya lo conocemos un poquito, pero vamos a darle, ¿vale? Entonces, movimientos de izquierda a derecha con la cabeza. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Subimos brazos y vamos con círculos con los hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampliamos. 9, 10, Si 11, les vamos 12, a ir 13. recordando algunas cosas que hemos platicado anteriormente Entonces, a lo largo del cambiamos los ciclos. bloquecito, en bloques anteriores, que hemos platicado en bloques anteriores, para que pues ahora que vienen vacaciones, Ampliamos. bueno, en teoría vacaciones, ¿no? Pues las tengan presentes y por ninguna circunstancia pues vayan a descuidar esto ¿Sale? que ya empezaron, Apertura de ¿no? brazos, adelante. Uno. Es decir, sus actividades físicas, su control de peso, todas esas cosas, no las descuiden, no importa que estemos de vacaciones, no importa que estemos donde estemos, aun si no estuviéramos en días atípicos, pues tendríamos que ser capaces de en la playa o donde quisieras estar, ¿Sale? Cambiamos. pues lograrlo, ¿no? Hablamos mucho de las 5 comidas al día, que son 3 comidas, 2 colaciones. ¿Te acuerdas de qué más hablamos, Dani? A ver si tú sí me estabas haciendo Del caso. diario, sale, tiempo, giras la cadera. Del diario, llevar un diario. Ajá, Uno. exactamente. Llevar un diario tanto de alimentación como de actividades. Actividades me refiero a lo que hiciste todo en el día de hoy, Sale. caminé media hora. Rodillas al pecho. Hoy fui a nadar, hoy fui a correr, corrí 5 kilómetros, o bailé 1 hora, o salté con mis hijos 20 minutos. Todas esas cosas
así como los estados de ánimo que tú fuiste presentando a lo largo de esos eventos, tanto de comidas como de actividades. Porque es muy importante que registres también estos estados de ánimo, porque puedes encontrar conductas que se te vuelven repetitivas en cierto momento o bajo cierta circunstancia, ya sea de estrés, de trabajo, por una persona, por N circunstancia. Y si tú logras identificarlas, no solo podrás hacer algo tal vez no controlar las situaciones, porque muchas de las situaciones no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es cómo las puedes manejar. Si vas a correr en círculos, si en vez de correr en círculos dices, a ver, ¿qué necesito? Necesito esto. Lo buscas, lo encuentras y listo, sales de la situación. O si dices, siempre que sucede esto me siento triste. Ah, ya identifiqué que me siento triste. ¿Pero por qué me siento triste? Apertura hacia la cadera. Y puede ser que te des cuenta que te estás poniendo triste por una tontería o por algo que ni siquiera te habías puesto a pensar, y ahora que lo estás viendo dices, ah, no inventes, me puse triste porque se me cayó el jabón hace una semana. O sea, ya hasta compraste otro, ya hasta lavaste, ¿no? Ya fue, y tú quedas atrapada en algún momento o atrapado en algún momento. Entonces, para eso te sirve identificar y registrar emociones, tanto en eventos de comida como en eventos de actividades. ¿Este momento de la cómo? Hablábamos también de que trates de descansar lo suficiente. Sabemos que a veces le faltan horas al día para pues, realizar todo lo que queremos, ¿no? Tanto el trabajo, con la familia, con los amigos. Y también es válido, y lo debes hacer, dedicarte un tiempo a ti mismo o a ti misma. Hay veces en que, y creo que a todos los que apenas o estamos o ya fuimos padres, nos pasó, o madres, nos pasó en algún momento, en que cuando te querías dedicar unos minutos para estar solo o sola, puntas y talones, te sentías culpable, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que tienes que pensar que si tú estás bien, todo tu alrededor, todo lo que te rodea, todo tu contexto va a ser mejor, porque tú te vas a sentir mejor y vas a proyectar eso. Entonces, es bien importante que también destines tiempo a ti, que te consientas. Ahí que te des tus bañitos de agua caliente, no desperdicies el agua tampoco. O no sé, todas esas cosas que tú crees que puedes hacer, que te hagan sentir bien, ¿no? Listo. Listo. Vamos, primer bloque, 4 ejercicios. Vamos a hacer un tipo skip con desplante. ¿Lo quieres hacer, Dani? Desplanto, regreso al centro y otra vez, y cambio, ¿ok? Ajá, es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y listo. Nuestro segundo ejercicio, igual lo mismo, no importa si no coordinamos a la primera vuelta, no pasa nada, este video se queda ahí y lo vas a poder pausar las veces que tú quieras hasta que te salga, ¿ok? Así que no te estreses, no te presiones y listo. Sigue otro que nosotros le llamamos momia, solo es como levantar las puntas de los pies e incorporar el braseo. Bien importante que tu braseo sea patrón cruzado, es decir, mano y pies contrarios se elevan al mismo tiempo, ¿ok? El siguiente es el uppercut con oblicuos, ese ya lo hemos hecho en alguna sesión. Exacto, le vamos a incorporar un poquito más de torsión al tronco y más punch al golpeo. Y este mismo, el siguiente y último ejercicio del primer bloque, le vamos a añadir el movimiento de pies de los jumping jacks. Cuando yo cierro, punto. Este ya lo coordino muy bien, así que podemos acompañarnos en la descoordinación e intentarlo las veces que sea necesario. ¿Va? Entonces, yo dije, ¿por qué veo tan bien, amigos? Pero no me quité los lentes. A ver, güeyito, cuídamelos.
está. No, pues sí. Ahora sí, ya estoy como todos los días en los directos. Pues bueno, amigos, si ustedes pueden hacer ejercicio con lentes, da para. Pero si no, no los vayan a romper, por favor. Muy bien. Porque, híjole, eso de andar ahí a media visión, está cañón. Exacto, empezamos. Si no sé qué hacer con las manos, las dejo aquí al frente. Si no, puedo incorporar un brazo. Pero lo importante es que ustedes lleven su ritmo, ¿ok? Y que bajen hasta donde ustedes quieran. Centro adelante, centro cambio, centro cambio, centro cambio, centro cambio, centro cambio. Ajá. Bien. Tiempo. Si tienen que ir con la letanía como yo, está bien. Sale, momia. Momia solo es levanto la puntita como si fuera así, tac, 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 para atrás. Espalda ligeramente hacia atrás y empiezo a bracear. Recuerden que nuestro patrón cruzado es bien importante porque nos ayuda cuando estamos en la marcha o en carrera tanto a tener una mayor velocidad como un mejor equilibrio. Uy, ¿qué tal vas? Vamos bien, no acabo muy bien el primero, pero ahí vamos. Oh, perfecto. Fuerte, cuando yo bajo, aquí aprieto todo el abdomen y extiendo. Fuerte, fuerte. No se vayan a dar ustedes mismos, amigos, por favor. Soy capaz. Chupac. No. Fuerte. Ustedes meten la intensidad que ustedes quieran. ¿Qué? Esto. Jumping jacks. Se me secó la boquita. Aquí es donde les digo que mi pego aquí abajo. Yo lo hice al revés, ¿viste? ¿Cómo? Yo lo hice al revés. ¿Sí? Yo ajusté mis brazos a cuando abro las piernas y Dani a cuando las cierro. ¿Y las dos se pueden? Sí. ¿No? Ah, no, mira, bueno, de bracitos vamos igual, de piecitos que aquí no sé lo que es lo bonito de estar aquí. Como ustedes se sientan que coordinan mejor, si dando el uppercut con las piernas abiertas o cuando están cerradas. Saludos a Pato Rustad, que siempre está ahí al pie del cañón con nosotros. Palomita, estrellita sin baba, porque estamos en tiempos raros. Y qué gusto saber, Anali, que andas por ahí viéndonos. Ponte a saltar con nosotros, te extrañamos. Regresa al Ultimate. No lo abandones, ya sabes. Vamos en 5 segundos. Segunda a ver si vuelta. Sí. Así que sígueme. Ah, bueno, ok. Es que le están metiendo manita. Creo que yo sí le meto. Mira, sí, si le meto manita ya perdí todo lo demás. Incluso si lo tienen que hacer así, como más caminadito o algo así, no importa, háganlo lento, trabajando. Y ya conforme vayamos avanzando, ¿vamos? En las vueltas, sale. Pues ya lo irán haciendo más rápido. Bien, pues Dani. Sale. Ay, sí, me veo. Durante toda la rutina, durante todo el ejercicio, si salen a pasear al perro, mantengan contraído su abdomen y verán que van a tener muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo beneficio. Uno, tiempo. Listo. Uppercuts. Yo así de, ay, ¿por qué se ponen borrosas las letras? Aquí igual pueden hacer como una media sentadilla y suben para conectar. ¿De qué más hablamos, Daniel? Acuérdate. Hablamos del descanso, hablamos de comer saludable, las 5 comidas al día. No sé si hablaste más de las 5 comidas.
No, creo que solo mencioné que eran tres comidas y dos colaciones. Ah, yes. Hans con Jax. Ya lo logré. Sí, también hablábamos justo de esto que a mí me pasa cuando logro las cosas. Celebren sus logros, su kilo menos, su talla menos, su, que se resistieron algún día y le dijeron no al panecito. Esas cosas celebren. Tiempo. Segunda vuelta. Uy. Sí, también hablamos de en cuanto a los objetivos. Sus objetivos deben ser pues cosas que ustedes realmente puedan realizar, ¿no? Porque si yo, Marcela Trejo, digo, mi objetivo va a ser 5 segundos. Tener el cuerpo de la J-Lo. No, pues en primera pues me mido lo mismo que ella, ¿no? Segunda me falta como un montón de cosas, ¿no? O sea, sus objetivos tienen que ser alcanzables. Alcanzables por ustedes. Que puedan ver o medir el logro de esos objetivos. Ver podría ser que hoy me veo menos cachetona, ¿no? A mí me pasa mucho. A mi hija igual. Cuando empieza como a crecer, antes de crecer, se le dan los cachetotes. Y como que de la noche a la mañana, ¡pum!, la veo más alta. Efectivamente, cuando vamos al pediatra, nos dice que ya creció. Y justo se ve más, su carita más larga, ¿no? O sea, menos cachetona que el día anterior. Y son cosas que dices, ay, como de un día para otro, pero es que son papás, no me van a dejar mentir. Uppercuts. Así pasa. Entonces, que puedan medirlo, ¿cómo? Yo, por ejemplo, tengo un pantalón que me gusta muchísimo, de mezclilla. Ya está súper viejo, pero son de esos que dices, es que este está padrísimo, no lo vuelvo a conseguir. Mil pretextos para quedarme, ¿no? Pero es como mi pantalón base de la medida, ¿no? Cuando ya no me cierra me empiezo a angustiar. Pero ya cuando me queda, sí me quedo. Ojo, hay gente que cada semana, cada 15 días, cada mes visitas a un nutriólogo y de ahí le miden su cadera, su cintura y van viendo pues diferencias, ¿no? A cómo empezaron o a cómo están ese día. Entonces, ya saben que su objetivo es alcanzable, que lo puedan medir. E incluso no importa si su objetivo es diario. Mi objetivo del día de hoy es levantarme temprano, hacer una rutina de 15 minutos porque no tengo tiempo el día de hoy. Imagínate que es un día saturadísimo. Y ese que sea tu objetivo y cúmplelo. Si tus pequeños objetivos del día a día los vas cumpliendo y al final los sumas todos, wow, vas a tener unos logros increíbles. Segundo bloque, ¿verdad, Dani? Así es. Este bloque va a ser el favorito de Dani. Va a superar a los abdominales. Esperemos. Vale, ¿qué vamos? Primer ejercicio, algo que le llamamos cancán. La pierna que quiera Dani la va a subir su rodilla y de ahí va a hacer una extensión, flexión de su pie y ahí se va a quedar. Ta, 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 ta. Para esto se activan músculos estabilizadores y se aprieta el abdomen. Siguiente ejercicio, el pie que estaba haciendo el cancán, que es el que estaba arriba, lo va a apoyar, si te lo ponte de ladito, va a ser el que va a quedar apoyado y el otro lo va a llevar hacia atrás y en esa posición baja
Ahí va a tratar de elevarlo y tocarlo con sus manos al frente. Estira tu pierna, estira tu pierna. Patada, exacto. Y listo. Si tú no puedes hacerlo así, hazlo más como más parado. Exacto, aunque lo hagas aquí, pero ahí te mantienes. No te pongas totalmente de pie cuando vayas a lanzar la patada. Y listo. Primer ejercicio, cancán. Segundo, la patada con pierna derecha. El tercero y el cuarto serán con pierna izquierda. ¿Vale? Así que, listo, con cuidado. Me rompo antes de empezar. Si no, no se rompa antes de empezar. Eso es, venga, Dani. Tú eres joven y bello aún. Entonces, ¿con cuál más quieres empezar? La derecha está bien. Derecha, ok. Aprieto, subo. Y ahí me quedo. Cuá, cuá. Eso es, aprieta, concentra. Si tiene que haber un punto y fijarlo para no caerse o no distraerse, está padre. A mí me funciona. De hecho, ver a la cámara empiezo como a pensar, ah, no sé, otra cosa. Y siempre me caigo. Entonces, fijen su vista en un punto. Y aprieten su abdomen. Listo, uy. Muy bien, entonces la derecha queda apoyada. La izquierda se va para atrás. Y aquí jalo. Parece como que estamos hechos bolita, pero en realidad estamos con nuestro centro de gravedad abajo. Si se fijan, yo no me pongo de pie para patear y luego me agacho, ¿no? Desde abajo hago mi patadita. Háganlo a su velocidad y a la altura que ustedes puedan. ¿Se siente, verdad? Sí. El pie siente apoyo, empieza, oye, 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 oye. Sí, izquierdo, ¿verdad? Ahora sí, cancán izquierdo. No importa si de un lado tienen más equilibrio que del otro. Es bien normal. Ay. Pero sé que pueden lograrlo. Igual a la velocidad que ustedes puedan. Se ponen acá bien locos. Así, farra. Bien flash, está padre. Si pueden acá, velocidad tortuga special, también está padre. Izquierdo, ok. Cuídense bien. Si tratan de que el pie que tienen apoyado no se les mueva tanto, esto es, distribuyen todo su peso sobre él y listo. Vayan todo lo atrás que puedan, lo que quieran. Les decía, si quieren hacerlo chiquitín, se vale. Si quieren hacerlo hasta acá. Master del Kung Fu. Ahí se va. Ay, yo. Sí, ya no, te faltan dos, ¿verdad? ¿Qué sería la vida sin estos retos? ¿No? Sí. Ay, no veo. Más bien lo voy a acelerar. Marca Itemsa, manda saludos. Arturo Carranza, tarde pero con ganas, empecemos. Excelente. Y Guadalupe Torres, felicidades, nos hacen ejercitarnos en casa. Sí, sí, se muchos trata saludos. De que sigamos adelante, porque al final de cuentas. Tres, dos. Cancán, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas, en algún momento, pues esto va a pasar. Esto va a pasar sí o sí. Y pues nosotros vamos a seguir adelante, ya vamos a salir a correr la chuleta, el camión. Ahí, órale, niño, a la escuela. O tú a la escuela, porque sabemos que también hay estudiantes que ven toda la barra programática y justo también en control de peso. Y está genial. El control de peso no es solo para alguien que tenga problemas por el aumento del peso, ¿no? También es si quieres aumentar tu peso o si lo quieres mantener. A eso se refiere el control de peso. ¿Ok? Si tienes preguntas, dudas al respecto, ponlas ahí en los comentarios y al terminar la sesión te estaremos contestando de la manera más clara y rápida posible. Pero sí, esto se refiere. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay!
Cancán izquierdo, sí, ¿verdad? Porque el día de que yo luego me hice otro ejercicio, o invento otro, o ya me quiero ir. Pero sí, lo importante es que tú sigas activo, tú sigas moviéndote. Recuerda que el sedentarismo es súper peligroso. Es que dale que hacer cáncer. Si quieres saltarla, pero sería meterle más intensidad al ejercicio, entonces. ¿Qué era? Izquierda. ¿Me acuerdo? Sí, ¿no? Sí, porque la izquierda estaba arriba. Le dije, ah, caray. ¿Con qué pie empecé? No lo sé. Qué bueno que nada me dice. Venga, venga, tú puedes. Si cuando estén cansados, digan, oh, no puedo más. Mejor no se diga nada, porque su cerebro es la hostia. Entonces siempre va a empezar a discriminar elementos y te va a dar argumentos para que tú estés más cómodo. Porque así es nuestra cabecita. Entonces, dense mensajes positivos. También hablábamos de los mensajes. En vez de decir, no me voy a detener, eliminen eso, porque lo que tu cerebro registra es todo menos el no. Y no lo digo yo, lo dice nuestro psicólogo de la DGDU, César Belmonte, un saludo. Hay muchas cápsulas de psicología deportiva que también están ahí. Empezamos Cancán Derecho, que también pueden ver, y ahí también nos habla de esto de los mensajes, de la motivación, de muchas cosas que les hemos tratado de, pues, de sintetizar acá, ¿no? Pero ya pues está más detalladito y nos lo dice nuestros profesionales de la psicología. ¡Uy! ¡Ay, me tengo que... no te caigas, un segundo. No te caigas, ya me caí. Te dije que... Es que Nani dijo, no te caigas, y su cerebro solo dijo, cállate. Exactamente. Cállate. Lo hice justo para poner el ejemplo. Sí, de lo que no se... Exactamente. Sí, también hablábamos de la importancia de que tú solito te motives. ¿Cómo te puedes motivar a seguir? Pues pensando justamente en por qué empezaste, ¿no? Haciendo, ay, ¿qué sigue? ¿Izquierda o no? Sí, ¿no? Tejiendo una red de apoyo que puede ser tu familia, algunos de tus amigos, tu novio, tu pareja, tu quien sea, y hazle saber. Ajá, también se vale, ¿eh? Si no tiene como ese equilibrio, una sillita, una pared, acá como de, sí, acepto, esas cosas se valen. De todos modos, el trabajo lo vas a realizar. Entonces, pues dale. Ah, motivación, ya se me olvidó. Acuérdame, Daniel. Pues sí, como dices, realmente hacer el ejercicio con alguien más nos ayuda, porque también tenemos esa como presión social, ¿no? En donde si yo comparto también mi progreso, mis actividades, pues me esfuerzo por seguir, continuar mi proceso. Ay, es más difícil que tú lo dejes, porque siempre va a haber alguien que te va a decir, ¡ay, te ves súper bien! ¡Oye, qué tal vas con el ejercicio! ¡Oye, ya cargas 200 kilos! Sí. Ya. Yeah. Ah, ¿no? No sé, ahí pasa, ¿eh? De verdad, en el momento que menos te lo espera, te preguntan, ¿oye, vas al gym? Y tú, ¡no! ¿Por qué? Te ves en forma. Y tú, ¡órale! Bendita sea la barra programática de la de Gerdo. Que son tercera, ¿verdad? Ya. Sí, vamos con el tercer bloque. Ay, bueno, ahorita leo. ¿Cómo es? Ahorita tomo agua. Ahorita mando saludos. Ahorita todo. Nuestro último bloque. Vamos a utilizar nuestro tapete.
Es un trabajo de movimientos para abdomen combinados. Ahí no chocamos, ¿verdad? No, pero este es perfecto. Perfectísimo. A ver, es que... Ah, no, mira, levántate tantito y te vamos para atrás. Ahí estás súper bien. Nuestro primer ejercicio, vamos a partir de la posición inicial del cangrejo, es decir, cuatro puntos con tu pecho hacia arriba. Ahí voy a mantener dos o tres segundos y voy a bajar a un chacmol donde toque hombros, bájale, no estaría muy difícil, codos y rodilla. Ajá. Regreso otra vez al chacmol y así voy a estar alternando al cangrejo. Ay Marcelo. Al cangrejo y al chacmol. Segundo ejercicio. Es una media mariposa. Una pierna va a estar en posición de mariposa, la otra va a estar extendida. La pierna que está extendida va a hacer elevaciones sin regresar a tocar el suelo. Recuerda que tus manos las puedes apoyar tan cerca o tan lejos de tu cuerpo como tú quieras. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cerca es más intensidad, lejos tienes más apoyo. Y en el siguiente ejercicio solo va a ser el cambio de las piernas. La que estaba haciendo media mariposa ahora se extiende. Y la que estaba extendida cambia a la media mariposa. ¿Ok? Ok. ¿Y a la distinta? Espera, falta el cuarto ejercicio. Ay, yo ya me quiero ir, sí es cierto. Híjole, nadie no se dejó salvar, pero... Está bien, Dani, esa es la actitud. Hay que ser honestos, cabrón. Viajale, espíritu de juego en acción. Exacto. Vamos a hacer una suma padrísima, Dani, ajá. Vamos a hacer 6 bicicletas con toque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más una extensión de pierna. Puedes o no puedes sujetarte, o sea, como tú quieras hacerlo, o sea, apoyarte. ¿Ok? Una vez que estiras tus piernas, cuentas 2, 3 segundos y metes otra vez tus 6 bicicletitas. Ahora sí, ¿listo? Sí, play y ya lo que te acomodas. Ay, caray, mi dedo no sirve. Busquen su tapetito, una superficie que les permita evitar la temperatura fría del tapetín. 1, 2, bajo. 1, 2, subo. Lo más que puedan. Aquí. Eso es. Aprieten su abdomen. Está súper bien. Vas muy bien, Dani. Yo creo que ya lo tuyo. Van a ser las abdominales. Listo. ¿Qué sigue, Dani? Esto. Media mariposa. Ok, empiezo así. Ajá. ¿Pueden o no pueden apoyarse? Voy a hacer un rocío especial. Es decir, no me sujeto. Mi espalda está ligeramente hacia atrás. Mi pierna sube y baja. Sube y baja. La otra no es como que nada más la flexionen y ahí se quedó. Traten de que todo el tiempo su rodilla esté forzándose a ir hacia el piso. No sé si me explico. O sea, métanle fuerza a su pierna que está flexionada para llevar su rodilla al piso. Eso, Dani. Muy bien. ¿Qué tal? Está un poco pesado. Pues no lo cargues, Dani, solo hazlo. Tú puedes. Además te está viendo Ruth, te está viendo Ale, Alekian. Un saludo a todas ustedes. Sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto, es como que no se te caiga los pies, tú puedes. Si por alguna razón te caes, puedes hacer toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y te apoyas y subes. Ahí tienes la versión que te puede ayudar a continuar si ya te cansaste. Muy bien. Ahí vamos, pero... ¿Es primera? Sí, me preocupa que es la primera. No pienses en eso. Pienso que me faltan dos. Mira, mejor pienso que me puse a rever los calcetines.
Y ya. ¿Y también? No, no. Sí, le mandamos. Si sabes que puse el derecho y el izquierdo. Un saludote a Arturo Carranza, que ya dijimos, Guadalupe Torres, a el niño Mazapán. Gracias, Omar, por acompañarnos. Hazla, está padre. Si te gustaron los otros ejercicios de abdomen, ocho, estos te van a encantar. También a saludos a Ruth Ocampo. Te necesitamos, Ruth. Ahí va aquí, cristiando, y se me olvidó que había que cambiar de posición. Exacto, exacto. Muy bien, dale, muy bien. Listo, que es media mariposa, ¿no? Tito también, un saludote. O sea, aunque no está, está, ¿eh? ¿Qué tal? El Tito omnipresente. Profesora Blanca Lucero también, un saludo. Esgrima presente. Mario Rodríguez y Ruth, protesistas maxilofaciales presentes. Especialidad que tiene la UNAM. Ay, Catalina Hernández, hola, qué bueno que andas por acá, ¿cómo vas? Dale, dale, que apenas es martes. No, y aunque fuera viernes, amigos, con toda la actitud, es más actitud, caray. ¡Ah! Sí puedo, 5, 4. 3, 2, 1. Ahí te debe faltar uno. Por eso es el último. Con el más divertido. Ay, me va ganando la risa. Ay, ¿por qué te detienes? Porque hago mi pausa dramática. Hace su pausa meditabunda. Ahí está. Ahí te cae, ahí te cae. Venga, venga. Sí se puede. Ay, toma tu agüita. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es este meme, mami. Oh, sí, yo lo sé. Ahí, ajá. Ay, ¿cómo van, amiguitos? ¿Van bien? Y sí, de verdad recuerden que entrenar con alguien les va a ayudar mucho, les va a subir la energía, la motivación, su presión social no los dejará abandonar. Además también como que uno es competitivo por naturaleza, el que diga, no, a mí no me importa mentira. Porque aunque no lo diga, pues siempre va a querer hacer una más. O al menos no una menos que el otro. Entonces, pues, ahí también te ayuda, ¿no? Escribir tus objetivos, llevar tus diarios, leerlos, verte al espejo. Esas cosas te van a ayudar. Les diría que se pesen, pero la verdad, no. No es como lo que a mí me gusta, porque así sí, ¿verdad? Esta es la tercera, ¿verdad? Tercera vuelta, sí, okay. Segundo ejercicio. Porque cuando tú empiezas a aumentar tu masa muscular, pues tu báscula no te lo va a decir. No, el músculo es mucho más pesadín. Entonces puede ser que te quedes en el mismo peso, o incluso que digas, no inventes, subí un kilo, no puede ser, y patees tu báscula. Pero en talla ha disminuido. Si te haces un estudio un poquito más profundo, pues te va a decir que tienes más músculo, más porcentaje de músculo que grasa. Ah, caray. No sé si
nos pasó algo, no seguimos ahí, ¿verdad? Ah, súper. Ay, ay, fallé en 3 segundos, no puede ser. Ah, último ejercicio. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me estaciono ahí. ¿Te toca contar? Sí. Ándale, ándale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, muy bien, Dani. Sobreviví al tercer bloque. Ese va a ser nuestro lema. Mi objetivo va a ser hacer 3 seguidas de estas. Y así, amigos, lo hemos logrado una vez más cerca de nuestro objetivo a largo plazo. Pero el objetivo de hoy ya se cumplió. ¿Qué es? Haber podido estar con ustedes, recomendarles que, pues que coman bien, que no pasen más de 4 horas sin comer. Ya, pasamos. Dale, sí, tú dale, tú dale. Esto es, sale. Venga. Que no solo el cardio te va a ayudar a bajar de peso, está demostrado que también el trabajo de fuerza es muy bueno. 5, 4, 3, 2, 1, sale. Para la pérdida de grasa del cuerpo, porque al tener más músculo, pues se acelera tu metabolismo. Entonces, pues ahí tienen, ¿no? Digo, hay quien prefiere una 5, cosa 4, 3, a la otra. 2, 1, sale. Pero ahí tienen todos los tips que pueden ayudarlos en su objetivo. Uy, uy. Siempre que digo, mira, si pude, me caigo. 3, 2, 1. 50. No, como que el mío, entonces, anterior. Sí, claro, totalmente. Sí. Es como cuando juegas Ultimate, el disco no se cae hasta que se cae. Entonces, ¿sí? Está vivo hasta que no está muerto. 3, 2, 1. Un disco vivo es aquel que no está muerto. Ah, bueno. Es un mosquete. Oh, sí, clarísimo. Ay, los invitamos el 5 de diciembre. Sí, lo dije bien, porque luego me adelanto o me voy al futuro. Va a estar 5, Ultimate 3, 2, versus 1. Voleibol. Entonces, pues a ver qué tal nos va. Bueno, a mí no, porque estarán mis compañeros, pero sé que les va a ir muy bien, que se, al menos se van a divertir muchísimo. Esperamos 5, que 4, también 3, 2, nuestros amigos 1, voleibolistas 1, se la pasen súper divertidos y aprendamos de, pues, de ambos deportes. Va a estar divertido. Es a las 11, 5 de diciembre. Facebook, directo, en vivo. Deporte UNAM. Ay, ay, ay. Pero te fue mejor que otros días. Ya vas 3, agarrándole. 2. Ahora al bloque 3. Ay, ese bloque 3. Súper, gracias. 5. Sí, también. 4, 3, 2, 1. Sale. Brazo derecho delante. Otra de las cosas que les decíamos era que a todo lo que hagan, métanle alegría, métanle el factor disfrute para que su cerebro lo registre así de, ¡ah, qué padre! Hoy nos toca 20 burpees con mi rola favorita. Yo me alucené un poquito, pero sí me entendieron, ¿verdad? Díganme que sí.
Entonces, pues usen sus canciones más padres, o mientras ven una super película, o yo no sé, o ahí con su perrito. Lo que sea que vuelva divertidas las cosas, pues aplíquenlo. Ahí va a ser lo mismo. 5. Ya se está soltando, Dani. Y ahí. 1, Carmen. Después se va a subir ahí a la mesa del staff. ¡Y sí! ¡Y no! ¡Y atrás! Sí. ¡Y atrás! ¿No? Sería, puede ser una para la próxima. ¿Estamos usando así? 3, 2, se vale soñar. No sé, es que me da miedo, ¿qué tal si me caigo? Ay, son de esos menos de un metro. No sé, sí. Sí, no, aquello fue más. ¡Uno! 3, 2, 1, cambio. Más, dígale que sí, que vamos a seguir en la rutina. ¡Ay, sí, no! ¡Ay, ajá! No, no, que nos vienen a... 3, apagar 2, las luces del set. 1, sale, entra el pecho. Exhalamos última. Muy bien. Pues bueno, amigos, lo logramos juntos un día más, así que ya saben, si se puede, échenle ganitas. Aquí estamos nosotros para ayudarlos, acompañarlos y motivarlos. Métanle actitud, pues ya saben. Sí, y no se vayan a exceder en estas fiestas decembrinas, ¿saben? Recuerden, control de peso, ¿ok? Bueno, ustedes échenle muchas ganas y ya verán cuánto se come. Sí, tampoco se limiten, es una cena una vez cada año. También si la profesora, en compañía de la familia, solo si no abusen. No es como que sea una cena así para ustedes, pero ustedes ya saben. Así que, pues los queremos mucho, les agradecemos el que hayan estado aquí. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto fue Control de Peso. Gracias. Nos vemos. Beso. Ah.